¿Seguro? ¿O es algo más que me estás ocultando? El papá lo manipuló para que mintiera y nunca pudo revelarse. Eso explica lo que estaba en el mail. Igual pasó mucho tiempo, Thiago. Podría haber contado la verdad después. Bueno, ahí está subiendo Alice, ¿eh? A mí me mandó un mensaje hace un minuto. Tiene que estar llegando. ¿Alice? ¿A qué viene? Viene a ver a Zeta. Le vamos a hacer una consulta. ¿Vamos a recibirla? No, no quiero eso. Zeta, ya hablamos de esto. Te va a hacer bien. Vamos, dale. ¿Y? ¿No vas a esconderte? Voy a hablar con mi mamá. ¿Qué? ¿Ahora? Llegó el momento de que todos sepan la verdad. Bueno, Zeta llegó hace muy poco a la residencia y me dijo que hoy está muy contento de que venís a verlo, ¿no es cierto, Zeta? Oye, Zeta, ¿cómo estás? Apurado, tengo un examen mañana y me tengo que poner a estudiar, ya te dije, Pato. Ah, pero podemos hablar un ratito, después vas a estudiar. Un ratito o el tiempo que sea necesario, Alicia, no hay problema. Zeta, no estoy acá para juzgarte, vine a ayudar, así que mejor hablamos, ¿no? Es que no quiero hablar, te dije mil veces ya. Bueno, le cuento yo, si no. No hace falta, Pietro, gracias, prefiero hablar con él. Bueno, ¿por qué no le invitas a pasar a la cocina? Toman algo, charlan tranquilos. Porque no tengo ganas. No, no estás entendiendo. Si no cambias la onda, esto se corta acá, se termina. Pietro, gracias. Zeta, ¿qué te parece si salimos a caminar un poco? Ahí está. Charlamos tranquilos, relajamos. Si no queda alternativa... Alternativas siempre hay. De eso vamos a hablar. ¿Vamos? Tranquilo. Daisy... Parece mejor. La manera no era enfrentarla así, de golpe. Está bien, que quieres contar la verdad, pero primero...